Yo creo que se lo han querido llevar y no sé si no pudieron y lo prendieron fuego o al aire intentar hacer algún tipo de puente o algo, se prendió fuego. Lo cierto es que no pudieron actuar más rápido, digamos, ya cuando usted lo vio No, no pudo hacer nada. no, yo cuando me despierto porque explotó algo, eran las 5:00 de la mañana, me asomo y ya era una bola de fuego, ya era imposible acercarse, y más que tiene GNC tampoco me animaba mucho. Capaz ese era el mayor riesgo, ¿no? Y yo no sé cómo funcionan, pero el riesgo sí, de que explote el GNC, no debe ser nada lindo. Hasta ahí pudieron por lo menos evitar que Sí, el tanque gracias a explotara. Dios, ya llamamos inmediatamente al 911, los bomberos a los 5 minutos estaban acá, la verdad que muy, muy bien. Y bueno, tardaron 15, 20 minutos en apagar lo mínimo, porque eso ya te digo, era una bola de fuego, no se veía el auto. Raúl, habitualmente duerme afuera el auto y usted No siempre, no no tenía siempre. temor de que No, pasara no, una no, cosa no, así. no. Hace 13 años que vivimos acá y gracias a Dios el barrio muy tranquilo. Así que no, normalmente no pasa nada. Pero bueno, hoy pasó. Así que no sé. Corridas de chicos, de jóvenes, no se escuchó nada No, no, yo no. previamente, No, no, yo nada. te digo, ya me desperté a las 5 de la mañana con la explosión y ya el auto, ya te digo, era una bola de fuego. Bueno, ahora la amargura y tratar de superarlo, ¿no? Y Porque no queda otro. Lamentablemente no queda otro. ¿Qué va a hacer?